Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de varios casos, pero que tienen una misma temática. Solemos hacer esto como para ver que hay casos similares en diferentes partes del mundo. Y casi todos tenemos un médico de cabecera al que le confiamos nuestra salud y que de alguna manera creamos un tipo de vínculo, creo que se puede decir, con esta persona, porque obviamente es la persona que nos ayuda a sentirnos mejor si estamos enfermos. Entonces hay como un tipo de vínculo ahí. Imagínense que un día prenden el televisor o ven en las redes sociales que este hombre al que le confiabas tu integridad física se fue preso por asesinar a sus pacientes. A este tipo de asesinos se los denomina ángeles de la muerte, y estos tres casos que vamos a tocar son de México, Francia e Inglaterra. El primero fue hasta la inspiración del famoso personaje Hannibal Lecter, y su historia ocurrió en México. En 1959, Alfredo Valí Treviño tenía 28 años y ejercía la carrera de medicina en Monterrey, México, en un consultorio ubicado en la calle Artículo 123 de Colonia Talleres. En este lugar, él hacía de mentor a un joven de 20 años llamado Jesús Castillo Rangel, que era estudiante de medicina, pero los medios de la época mencionaban que en verdad él no era su mentor, sino que era su amante. Alfredo le ayudaba con sus estudios, además de prestarle dinero para costear algunos materiales, porque como saben, la carrera de medicina es bastante larga y bastante costosa. Justamente esto de darle dinero fue lo que inició las peleas entre ellos dos. Alfredo esperaba que Jesús le devolviera la plata, pero al parecer este joven de 20 años no tenía esa intención. Entonces las peleas sobre dinero se hacían cada vez más intensas. El 8 de octubre de 1959, una pelea llegó hasta a amenazas. Jesús le dijo que iba a contar sobre su amorío si no dejaba de requerirle el dinero. Alfredo reaccionó a esto, lo redujo atajándolo con fuerza y le administró una inyección de tiopental sódico, que es un agente anestésico, lo que hizo que Jesús quede débil y casi sin poder moverse. Luego de esto ocurrió el asesinato. El doctor agarró un bisturí y le cortó el cuello. Como él era médico, sabía lo que estaba haciendo y lo hizo de una manera tan limpia que pudo cortar partes del cuerpo y luego meterlas en una caja sin prácticamente dejar evidencias. Obviamente era médico y sabía lo que estaba haciendo. Unas horas después salió de su consultorio con este pesado paquete en sus manos, caminó hasta su auto, guardó lo que quedaba de Jesús en el baúl, se subió a su vehículo y manejó hasta la casa de la tía de la víctima para pedirle prestada una pala. Ese fue su único error en este plan, error que hasta el día de hoy no se sabe si fue sin querer o lo hizo a propósito para dejar algún cabo suelto y ser descubierto. Continuó su viaje hasta llegar a un terreno baldío de una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe, y ahí enterró esta caja. Al poco tiempo, cuando Jesús no aparecía, obviamente la familia estaba muy preocupada, no sabía qué había pasado, y la tía recordó lo que había pasado con el tema este de la pala, y ahí fue hasta la policía a reportar este hecho. Entonces, cuando la caja con los restos fue encontrada, no tardaron en conectarlo con el asesinato y condenarlo a la pena de muerte. De esa manera, en el año 1961 se convirtió en el último mexicano en ser condenado con la ejecución al ser encontrado culpable de homicidio calificado e inhumación clandestina. Cuando los medios se hicieron eco de esta noticia, la sociedad empezó a señalar a Alfredo como el potencial culpable de otros casos que habían ocurrido en la zona. Muchas mujeres habían desaparecido, y ahí fue cuando empezaron a salir a la luz los sobrenombres que este asesino había ganado en los medios de comunicación y en la sociedad. A él lo llamaban de diferentes maneras, por ejemplo, el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el vampiro Valí y el monstruo de la Talleres. Al momento de declarar por el asesinato de Jesús Castillo Rangel, él contó los hechos estando bastante orgulloso. Dijo con detalles los cortes que realizó. También mencionó que él era un experto en esto, por eso no le costó poner el cuerpo en una caja. A pesar de que había sido condenado a la pena de muerte, al final le dieron cadena perpetua y fue llevado a la famosa prisión de Topo Chico en Monterrey, que hoy en día
ya no está habilitada, fue cerrada oficialmente en el año 2019. Vamos a la parte donde Alfredo se convirtió en la inspiración de la película que personificaba a Hannibal Lecter. Esto ocurrió en 1963 cuando el periodista Thomas Harris, que tenía 23 años en esa época, había viajado hasta México para contar la historia de otro asesino que era americano y estaba siendo recluido en esa misma prisión. Como este criminal había tratado de escapar de la prisión, se encontraba hospitalizado porque al intentar escapar había sufrido heridas bastante graves. Entonces Thomas Harris quería hablar con el personal médico de la prisión para tener la versión de los hechos, y ahí fue cuando se topó con Alfredo. Ustedes saben que en las cárceles los prisioneros suelen adquirir labores dentro del precinto que les ayuda a generar un poco de dinero y además a acelerar sus condenas. Yo me acuerdo que en una época cuando estaba haciendo el caso de Cumbres había hablado con la abogada Marcela Torres, que dicho sea de paso tiene contenido sobre todo esto en internet y le va muy bien, así que le mando saludos de paso a ella, que siempre me ayuda con todos los casos. Y yo le pregunté en ese momento el por qué Diego Santoy del caso Cumbres podría salir en libertad antes de lo que la condena decía, y ahí ella me explicó esto de que al parecer si alguien trabaja dentro de la cárcel la condena puede acelerarse, como que por cada día de trabajo se aceleran X días de condena. Eso es lo que yo me acuerdo que ella me dijo. Pido disculpas si esta información es errónea y si es que Marcela está viendo esto puede comentar acá abajo, pero me acuerdo que ella había, me había comentado esto por el caso de Diego Santoy. Y para volver a este caso, al caso de Alfredo, él trabajaba en la enfermería de esta prisión y cuando Thomas Harris, el reportero, habló con él, pensó simplemente que era un médico contratado por la prisión, jamás imaginó que era un criminal más. En esta conversación hablaron de los detalles de este otro asesino, donde él le mencionó las heridas y las deformaciones que había tenido al tratar de escapar. Cuando esta entrevista terminó, Harris fue a hablar con otras personas de la prisión y preguntó por este doctor, preguntó hace cuánto tiempo Alfredo había sido contratado como médico de la prisión, y estas personas empezaron a reír. Ahí fue cuando le contaron la historia del médico asesino y se quedó completamente obsesionado. Él luego declaró que Alfredo le parecía un hombre pequeño, ágil y bastante elegante. Esta obsesión con la historia de Alfredo lo llevó a escribir un libro llamado El silencio de los corderos, que fue la inspiración para la película El silencio de los inocentes. Luego de varios años, el escritor quiso volver a contactarse con el doctor, quería averiguar más y le pidió ayuda a un colega reportero de México. Alfredo Valí Treviño ya había cumplido sus 20 años en prisión y su abogado había logrado sacarlo. Desde el año 1980, el doctor siguió atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio médico de la ciudad de Monterrey, mismo lugar donde le quitó la vida a su supuesto amante. En su última entrevista dijo dos cosas importantes. La primera, que supuestamente él cargaba con la culpa y que era muy insoportable esta culpa. Y esto me hace dudar porque, ¿se acuerdan que en la entrevista cuando confesó el asesinato le estaba orgulloso de lo que había dicho? Pero bueno, esta fue una entrevista ya cuando habían pasado muchos años. Qué sé yo, la gente puede cambiar. Y la segunda, dijo que él ya pagó por lo que tenía que pagar y que ahora solo estaba esperando el castigo divino. Alfredo Valí Treviño murió en el año 2009 cuando tenía 81 años. Vamos a una historia que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos bien lejos ahora, hace muchos años, y trata obviamente sobre un médico llamado Marcel Petiot. Él nació el 17 de enero de 1897, casi dije 1900, acuérdense, esto es bien viejo. Nació en 1897 al sur de París y, como muchos casos, este hombre tuvo una infancia bastante complicada. Fue expulsado de muchas instituciones escolares cuando era chico y además se probó que disfrutaba matando animales, así como muchos asesinos seriales. Al inicio de su pubertad se dedicó a robar hasta que inició la Primera Guerra Mundial y se alistó al ejército. En ese momento empezó a mostrar brotes psicóticos que hicieron que lo dieran de baja. Como era veterano de guerra, aprovechó un programa de gobierno para estudiar medicina,
que fue su actividad principal en los siguientes años. En 1926 se postuló como alcalde y ganó, pero esto no le duraría mucho tiempo porque fue echado de su cargo por fraude y malversación de fondos. Así que este tipo, desde que nació, prácticamente era un desastre. Entonces se dedicó a la medicina, que fue lo que estudió por tanto tiempo, pero al mismo tiempo fue una carrera bastante cuestionable porque se notaba el inicio de este hombre por la obsesión de ganar dinero sin importarle los medios. Él recetaba medicamentos sin cuestionar si la persona realmente necesitaba esa droga, pero como le pagaban bien, entonces lo hizo por mucho tiempo. En junio de 1927 se casó y tuvo un hijo. Esta fama que él se ganó como un doctor irresponsable y bastante criminal lo llevó a mudarse a París con su familia por miedo a ser encarcelado. Por eso, cuando llegó a París, él cambió su identidad y se empezó a llamar el doctor Eugene. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadieron Francia y mientras los nazis iban avanzando, empezó a circular un rumor de que un médico ayudaba a los judíos a huir de Francia con destino a Argentina. Y hay que aclarar que este rumor surgió en la sociedad, entre los franceses. Entonces era como los judíos que estaban obviamente siendo buscados por los alemanes, se comunicaban entre ellos y decían: anda con el doctor Eugene, él te va a ayudar a escapar. Eso hay que aclarar en esta historia. Supuestamente él proporcionaba documentación falsa para que judíos, miembros de la resistencia o criminales puedan escapar a Latinoamérica, pero esto era una mentira más de Petiot, quien, como dijimos, era conocido como el doctor Eugene en esa época. Lo que en verdad él hacía era esparcir este rumor de que él supuestamente ayudaba a estas personas a escapar, pero en verdad los asesinaba y les robaba sus pertenencias. Hay que tomar en cuenta que él pudo hacer esto porque estas personas que estaban tratando de escaparse lo estaban obviamente haciendo en secreto, entonces por ende eran una presa fácil y que no iban a ser buscados por familiares o por amigos en plena Segunda Guerra Mundial. Así que de esa manera él pudo salirse con la suya. La modalidad era la siguiente: venía una persona con intenciones de escapar, Marcel Petiot hacía los trámites para que esto pueda realizarse sin que se sepa, o simulaba que hacía los trámites, y les decía que tenían que ponerse una vacuna para que no se enfermaran en Sudamérica. Estas personas, al ver que él era un buen hombre o parecía un buen hombre y además era un doctor, confiaban en él, pero en verdad lo que les inyectaba era cianuro. Luego los encerraba y esperaba a que murieran. Durante ese proceso les robaba todo el dinero y las pertenencias y luego arrojaba los cuerpos al río Sena. Esto hizo tantas veces que ya no podía arrojar los cuerpos al río porque empezarían a salir a flote. Entonces empezó a acumularlos en su residencia y ahí los cremaba o los enterraba. Mientras tanto, él se estaba haciendo cada vez más rico porque estas personas que tenían la intención de escapar a Sudamérica llevaban todo el dinero que les quedaba y las joyas que tenían, pero como terminaban asesinadas, Marcel se quedaba con todas las pertenencias, lo que hizo que su fortuna creciera. A él lo capturaron en una ocasión porque la Gestapo estaba recibiendo información de que este doctor Eugene trabajaba con la resistencia. Lo apresaron por 8 meses para tratar de que confesara, pero al no tener evidencias claras, entonces lo dejaron libre. Cuando él salió en libertad, decidió prender fuego a su residencia. De esa manera él pensó que iba a eliminar todas las evidencias. Acuérdense, la primera vez que él fue arrestado fue con la Gestapo, que era la policía secreta nazi. En esta segunda ocasión fue por culpa del fuego en su residencia. La policía francesa fue hasta el lugar y se encontró con decenas de cuerpos en el sótano. Cuando preguntaron a los vecinos, ellos dijeron que la residencia era del doctor Eugene. Cuando lo arrestaron, él contó a la policía francesa que él era jefe de la resistencia y por eso lo dejaron ir, porque él les había dicho que los cuerpos en la casa eran de alemanes. Entonces lo vieron como un patriota y hasta le pidieron disculpas. Y este fue un grave error. Marcel Petiot se escapó mientras que la policía francesa descubrió
que los cuerpos dentro de la casa eran de judíos que trataban de escapar y no de agentes alemanes como él les hizo creer. Además, descubrieron que su nombre real no era Eugene, sino que era el famoso criminal Marcel Petiot. Fue detenido nuevamente el 2 de noviembre de 1944 y la manera de cómo lo detuvieron fue prácticamente engañándolo. La policía sabía que él tenía un ego gigante, entonces lo que hicieron fue ir a un medio de comunicación y publicaron un artículo que llevaba el título Marcel Petiot, soldado del Reich, o sea, como que él trabajaba supuestamente con los alemanes. Esto hizo que Marcel enviara una carta diciendo que el artículo era mentira, lo cual hizo que la policía francesa supiera que seguía en la zona. Al poco tiempo lo capturaron, como dije, el 2 de noviembre de 1944. Fue declarado culpable de 24 asesinatos, a pesar de que fueron 27 los cuerpos encontrados en la residencia. Su sentencia fue de pena de muerte en la guillotina y, según cuenta la leyenda, el día que fue decapitado tenía una sonrisa en la cara. Este último caso trata sobre el mayor asesino serial de Gran Bretaña, que, como saben por la temática de este video, era un querido médico de su comunidad. A sus 28 años, Harold Shipman se había trasladado a un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Todmorden. La razón de este viaje era porque esta localidad no tenía un médico preparado y las personas, cuando estaban enfermas en esta localidad, solían hacer viajes muy largos. Entonces, bueno, él se fue como para ocupar ese puesto y él también atendía a pacientes de la ciudad de Hyde, que quedaba a pocos kilómetros de Todmorden. Harold se había mudado con toda su familia, con su esposa y también con sus 4 hijos. Muy pronto se convirtió en un profesional muy querido por todos y con su familia eran parte de actividades comunitarias y ayudaban a los vecinos, así que era bastante respetado y bastante querido en esa comunidad. Tomemos en cuenta que en la actualidad este pueblo tiene unos 12.000 habitantes. No sé cuántos habitantes habrá tenido en los años 70, que fue cuando ocurrió esto, pero me imagino que muchísimo menos. Su primera víctima fue una señora de edad que murió de manera inesperada bajo el cargo del doctor Harold Shipman. En su certificado de defunción figuraba que Eva Lyons había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Desde ese momento, varias personas de la tercera edad empezaron a fallecer de seguido, pero tenemos que decir que esto no llamó mucho la atención porque estamos hablando de personas que tenían problemas de salud y además eran de la tercera edad. Algunos familiares cuestionaron los fallecimientos, pero el doctor siempre les decía que él era el profesional del área y eso hacía que simplemente confiaran en sus palabras. En 1993, Harold Shipman abrió su propia clínica en Hyde y esto hizo que tenga muchos más pacientes, pero al mismo tiempo el índice de fallecimientos a su cargo aumentaba. Hubo una denuncia para investigarlo porque era raro que de todos los hospitales de Inglaterra, el de él era el que demostraba un índice mayor y era mucho mayor, por encima del promedio. Además, empezó a ver que los fallecimientos siempre ocurrían entre las 13 y las 19 horas, que eran los horarios de visita de este médico a la casa de los pacientes. Otra cosa poco común era que el doctor recomendaba la cremación de los cuerpos, cosa que la mayoría de los familiares aceptaban por alguna razón. Inclusive, teniendo todo esto, Shipman operó por más años sin ser cuestionado hasta que llegó el 24 de junio de 1998, que fue la fecha en la que una señora de 81 años llamada Kathleen Grundy había fallecido bajo su control. Lo diferente con este caso fue que esta mujer era muy conocida y querida en la zona porque ella fue alcaldesa de Hyde, pero como estaba mal de salud no lo cuestionaron demasiado. El doctor inclusive recomendó a la familia que cremaran el cuerpo, como venía recomendando anteriormente con las otras víctimas, pero en este caso decidieron simplemente enterrarla. Ahora, lo que hizo que lo descubrieran fue que cuando la hija de Kathleen vio el testamento de su madre, figuraba que ella no era heredera de sus bienes, sino que supuestamente Kathleen Grundy había decidido poner a su querido doctor como el beneficiario de más de 386 mil libras. La hija de Kathleen denunció esto y, gracias a que no cremaron el cuerpo, pudieron exhumar a la víctima y ahí, tras un análisis, se descubrió que tenía altos índices de morfina. Harold Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998.
Antes del juicio sobre este asesinato, las autoridades empezaron a analizar que esas coincidencias que veían en el pasado en verdad podrían ser pruebas de un hombre que asesinaba a sus pacientes, y estuvieron en lo cierto. Se encontraron más de 236 posibles víctimas con certificados de defunción firmados por el doctor. Lo difícil iba a ser probar que todos los casos fueron de asesinatos, porque la mayoría de los cuerpos estaban cremados, así que pudieron simplemente condenarlo por 15 asesinatos donde encontraron altos niveles de morfina, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el año 2000. Cuando esto salió en toda la prensa, nuevas familias de víctimas empezaron a aparecer y se tuvo que hacer un nuevo juicio por al menos 217 asesinatos más, lo que hizo que se convirtiera en el mayor asesino serial de la historia de Gran Bretaña. El 19 de junio del año 2002 fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua. Lograron probar los asesinatos de 171 mujeres, 44 hombres, todos de entre 41 a 93 años, llevados adelante por sobredosis de morfina. Todos habían sido sus pacientes y habían confiado en él porque era su médico de cabecera. Y también podemos decir que era el médico de toda la familia. Al día de hoy se sospecha que sus víctimas podrían ser muchas más. Durante el juicio, que terminó el 19 de julio del año 2002, se probó que Shipman llevaba matando a sus pacientes casi un cuarto de siglo, desde 1975, cuando asesinó con una sobredosis a Eva Lyons en la ciudad de Todmorden, hasta 1998, que fue cuando, con el mismo método, mató a Kathleen Grundy. Lo peor de todo es que nadie sospechaba de él y podría haber seguido haciendo todo esto si es que él no falsificaba este testamento, porque si se acuerdan, él estaba siendo investigado porque parecía raro, pero no creían realmente que él estaba asesinando a todas estas personas. Pero por culpa de este error del testamento fue que lo descubrieron. Harold Shipman, o como fue conocido después, el doctor de la muerte, se quitó la vida en su celda de la prisión de Wakefield el 13 de enero de 2004. Hasta aquí estas tres historias de médicos asesinos. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que, gracias a sus pagos mensuales, podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Zubia Assad en edición.